Indignados reaccionaron los abogados del chofer Franklin Lin Pérez por entender que con la recusación del juez, el Ministerio Público busca extender el tiempo que ha estado detenido su cliente. Recusaron al juez porque este no aplazó a los fines de que se conociera un anticipo judicial. Que lo único que busca es que 51 personas estén aquí presentes para conocer la medida de coerción, lo cual es algo ilógico. La barra de la defensa afirmó que su defendido está siendo víctima del populismo judicial, tras argumentar que no han recibido la documentación de la forma correcta sobre el caso. Hemos ido a la Secretaría del Ministerio Público solicitando que nos dé una copia que se pueda leer para poder defender a nuestros representados. Por su lado, familiares y compañeros de trabajo de Nin Pérez, que acudieron al Palacio de Justicia de Higüey para manifestarle su apoyo, insistieron en que el conductor no es responsable del accidente. Eso es un accidente de tránsito y nadie quiere tener un accidente. Mi hermano tiene 30 años de labor choferil. Un hombre de trabajo, un hombre serio, honesto, y eso hay que investigarlo. Eso de que del antidoping que apareció con droga, eso es mentira, porque ese señor nunca consumió droga. Como consecuencia del accidente ocurrido la mañana del 6 de octubre en el Boulevard Turístico del Este, 4 turistas fallecieron y más de 40 resultaron heridos. De acuerdo con el Ministerio Público, Nin Pérez conducía de forma imprudente, temeraria y bajo los efectos de narcóticos. La audiencia del conocimiento de la medida de coerción fue fijada para las 9 de la mañana del próximo 18 de octubre. Carolina Oleaga, Noticias SIN.